queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Arrancamos 24 horas en esta jornada de lunes con mucha información. Arrancamos el día con una temperatura bastante baja, hoy a estas horas bastante elevada. Tendremos uno de los temas más destacados, una condena ejemplar, una condena que marca un antes y un después dentro de la criminología reciente de la República. Ya en instantes avanzamos. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? A todos, gracias por acompañarnos. Efectivamente, se habla de la condena más alta desde aquella que le habían dado a Adolfo Trote. En este caso, estamos hablando de gente que mató por placer. Sí, puede sonar muy fuerte, pero esa es la realidad. En una parte de la sentencia, la presidenta del tribunal decía: son un peligro para ellos mismos, para su entorno cercano, para su familia y para la sociedad. En eso se justificaba justamente esta condena de 30 años más 10 de seguridad, 40 en total. Y también se revelaban detalles de los mensajes que intercambiaron después de cometer el crimen, donde revelaban el placer que sentían por matar a una persona y pensaban cometer otro crimen. Todos los detalles esta noche aquí en 24 horas. Bienvenidos. Por lo cual el tribunal considera apropiado la aplicación de una pena privativa de libertad de 30 años más 10 años de medida de seguridad. El juicio ha concluido. Buenos días. Gisela le dice: y cuando empezó a sangrar, me gusta la sangre. E Isaías le responde: me llenó de placer cuando lo tenía y empezó a patalear porque su cuerpo ya estaba muriendo. Que tomen en cuenta lo que dijo mi abogado, por favor, que lo analicen bien. Y misericordia. Quisiera pedirle perdón a, no solamente a ellos, sino a mi familia también por todo lo que causé. Era lo que esperábamos, porque en realidad mi hijo se merecía, ¿verdad?, que se haga justicia con su muerte. En instantes vamos a tener la completa referencia sobre esta histórica condena, la primera vez en la que aparece un homicidio por placer en la historia de la criminología paraguaya. También tendremos una entrevista con esta mujer que semanas después del homicidio nos concedía, hablaba, contaba y negaba cualquier vinculación con este hecho. En instantes, no se pierdan esta entrevista que rescatamos del archivo. Mientras tanto, les contamos que un hombre fue molido a golpes luego de haber sido rodeado por los pasajeros de un transporte donde había cometido un asalto. La víctima fue un adolescente. Esta corrida generalizada de personas con piedras y palos en la mano se registró en la tarde del domingo último. El objetivo es aprehender a un sujeto que con mucha agilidad despojó a una adolescente de 13 años de su celular. La reacción de los pasajeros del bus sorprendió al delincuente, que trató de refugiarse en una farmacia, pero el guardia de este local le cerró el paso. El ladrón tuvo que volver a la calle, donde fue reducido a golpes por los iracundos pasajeros cansados de la inseguridad. Asimismo, son estos elementos que se pudo incautar del poder de esta persona aprehendida y ya está a disposición del Ministerio Público. Ahora ya se está por ir para la presentación junto a Osaka del Ministerio Público. ¿Los antecedentes podemos especificar, su comisario? Sí, tiene primeramente por antecedente por robo año 1999 y hurto especialmente grave año 2000. Es bastante escurridizo este delincuente, su comisario. Así mismo, según también las imágenes que estamos viendo, son varias personas quienes
quienes se decidieron a perseguir a esta persona y proceder también a la aprehensión. Pero supongo que también como procedimiento de rigor lo llevaron usted a un hospital para inspeccionarlo. Sí, claro, del lugar mismo ya se lo derivó directamente al centro materno infantil acá de Fernando La Mora y luego para la comisaría. Bueno, ¿tiene heridas cortantes en todo el cuerpo? Así mismo se le ve así. ¿Cómo puede explicarnos lo que sucedió? ¿Cierto que vos le robaste a una pasajera su celular? ¿Vete a tu orore? Ya, abrí, veí. Sí. Aparentemente alguno de los ladroncitos se hace pasar por vendedor. Sí, viene y vende, traen bananas, traen cualquier cosa venden. Y cuando roban los celulares del colegio, ya tira su cosa y empiezan a correr, ¿verdad? Normalmente hacen eso, aprovechan a los pasajeros que están distraídos y les tiran el celular, ¿verdad? Sí, sí, algunos suben o algunos saltan de afuera. ¿De la ventanilla? De la ventanilla. Y siempre algunos le siguen y algunos no. ¿Ustedes suelen ver así corridas acá de gente que es víctima y que le siga al lado? Sí, le sigue. Corriendo va, a algunos le alcanzan. Si es hombre, le sigue, le alcanza. Si es mujer, pues, ¿qué le va a seguir? ¿Quién es lo que hacen esto? ¿Son muchachitos, son jóvenes? Sí, jóvenes, aproximadamente de 14, 15 años. ¿Rara vez aparecen por acá o están todos los días? No, no, rara vez, no, a ponerle una vez a la semana, eso viene a ese turno. Se pintan su pelo con kepi, así. Es como que están organizados, ¿no? Sí, sí, exactamente. A veces para un poco, pero en estos últimos tiempos sí, bastante había. Jovencito, aparentemente, lo que hace. Jovencito. Pero el de ayer era un... Dice que era uno mayor, porque yo ayer no estaba, pues. Y, no, y acá nomás ya el comentario de la gente de la calle. ¿Trató entrar a la farmacia, parece? Dice que entró. Los comerciantes de la zona claman por la presencia policial, ya que los hechos delictivos forman parte del día a día. En gran medida, afecta a las ventas sobre la avenida Defensores del Chaco, a pocos metros del mercado central de abasto. Por lo cual, el tribunal considera apropiado la aplicación de una pena privativa de libertad de 30 años más 10 años de medida de seguridad. El juicio ha concluido. Buenos días. Claro, ¿por qué se habla de una condena ejemplar, Carlos, en este caso? Estamos hablando de los 30 años más 10 por medida de seguridad. No es que esta gente robó, mató para robar o tuvo alguna otra intención. Lo hizo porque le gustaba ver a la gente morir. Y precisamente al respecto, en una parte de la justificación, el argumento que da a conocer el tribunal de sentencia sobre la sentencia, señala la presidenta que esta gente es un peligro no solamente para ellos mismos, sino para su familia, para la sociedad, para el país, y que ve poco probable su reinserción o su reeducación dentro del penal. Por eso estipula dar y aplicar la máxima condena establecida por la legislación paraguaya de 30 años más 10 de medidas de seguridad. Y esta sentencia judicial pone punto final a una historia macabra que comenzó hace más de 3 años, específicamente el sábado 8 de febrero de 2014. Ese día, el cuerpo sin vida de Agustín Emanuel Bogado, de 32 años, fue hallado en su vivienda del barrio San Cristóbal de Asunción. Presentaba un severo traumatismo producto de un fuerte golpe en la cabeza con un elemento contundente, además de otros signos de extrema violencia. Por disposición fiscal fueron detenidos en principio la exmodelo y comunicadora Jazmín Baranda, novia del joven, al igual que un inquilino de la vivienda. Ambos posteriormente fueron desvinculados y los investigadores, tras analizar varias evidencias, llegaron al verdadero responsable, Raúl Isaías Torres, quien estuvo en el lugar del hecho la noche del crimen, acompañado de la joven Gisela Milea Otto, con la que habrían brindado servicios sexuales a la víctima. Bueno, precisamente esta última, tras ser detenida en agosto de 2014, negaba tajantemente su presunta implicancia en este crimen. Rescatamos del archivo parte de una extensa conversación que tuvimos con ella, donde argumentaba e insistía en su inocencia, pero en realidad ella era una de las criminales
que mató a este joven. Escuchemos. Para empezar, quiero desmentir eso, que dijeron que yo estaba en la prostitución. Yo jamás haría algo así, todos me conocen, soy una chica muy decente. Nunca estuve ni siquiera con dos novios a la vez, ni fui infiel siquiera. O sea, es algo, me decían, sos una mojigata, me decían y todo. Y ahora de repente vienen y me dicen prostitución. Imagínense lo que es eso para mí. Es horrible, es una situación que yo jamás pensé pasar en mi vida. Y además, encima, homicidio doloso. Y yo con esto no tengo nada que ver. Yo no sabía que Raúl Torres se dedicaba a la prostitución. Él se hacía pasar por una persona buena, por una persona tranquila, alguien que todos conocíamos. Una persona así, que se puede decir hasta ejemplar. Pero él tenía una doble vida que nadie conocía. Y de repente se me recae esto encima. Yo me fui a una cita. Él me dijo, te voy a hacer una cita con esta persona. Y yo me voy a ir para cuidarte, para conocerle a él y nada. En ningún momento pensé en tener relaciones. En ningún momento pensé en nada. Yo hablo claro porque es lo directo. Es lo que yo fui para una cita. Conocer a una persona simplemente. Pero de repente pasa todo esto y se sale de las manos. Yo en ningún momento sabía que era para llevarme a un trío o como están diciendo los medios. Todo, obviamente desde acá no pude ver nada. Escuché un poco el noticiero de lo que dijeron. No se puede dañar así la imagen de una persona. Me parece muy incorrecto. Y bueno, y quiero aclarar que eso ni prostitución ni matanza. Yo me declaro inocente. Y confío en la justicia, quizás de acá no confío. De repente sí, ¿verdad? De repente sí, el juez va a ver las cosas bien, pero el que va a guiar la mente del juez, el que va a guiar la mente de la fiscal Carla Rojas, ese es Dios solamente, Dios. Y yo confío en Dios. El tema es que nosotros somos de Atuirá. Somos de Atuirá, estábamos siempre en Asunción, nos mudamos a Atuirá para tener una vida más tranquila, más relajada. Y yo salía de repente a Asunción y como tenía este mi amigo, me dijo, y bueno, yo dije, bueno, una cita, conocerla a esta persona, ah, bueno, está bien, lo más normal, o sea, cualquiera lo hace. Yo no tenía novio, entonces, es así simplemente la cosa. ¿Esa fue la única vez que le viste a Gustavo? Yo nunca antes le había visto a Agustín Bogado, jamás, jamás en mi vida. También escuché versiones de que yo fui mandada como sicaria, de que me pagaron, a mí nadie me pagó nada, no hay plata por medio, no hay plata que compre, primero mi cuerpo, la dignidad es lo primero, y por eso estos medios, o sea, todo lo que salió en los medios, me parece muy humillante, no tanto para mí, porque yo aguanto, pero mi familia, mi mamá que desde chiquita me entregó a Jesús, ella me tenía en sus brazos y desde ese momento yo fui una hija de Dios. Yo tuve una infancia muy feliz, crecí, después yendo a la iglesia, estando con Dios y de repente estoy en el lugar equivocado, inventan miles de cosas de mí, inventan prostitución, homicidio, yo no soy un homicida, no soy prostituta menos, no, nada, nada. Es totalmente hiriente. Y no es por estar en este lugar porque aguanto, está bien, puede ser un poco injusto, pero aguanto. Pero que se difunda todo eso y que se digan mentiras y que Raúl Torres declare en mi contra. Sí, yo ni siquiera sabía que se dedicaba a la prostitución. Me puedo ir 6 meses al buen pastor, yo no tengo problemas, pero quiero que esto se aclare. Que se aclare, que se vea y que ya, no sé, yo no creo que realmente le crean ya a Raúl porque tiene todas las cosas en su contra y es una locura lo que él declaró la última vez, que yo estaba llorando al lado de un cadáver, o sea, es hasta ridículo e infantil.
Y es súper doloroso. Me sentí muy mal cuando vino mi familia, porque mostrarle la cara, aunque yo soy inocente, mostrarle la cara de que todo el mundo les esté señalando, de que todo el mundo esté diciendo, hola, ¿qué tal? Su hija hizo esto. Si yo sabía que esto iba a pasar, iba a quedarme en mi cama durmiendo. No, jamás iba a pensar en tener una cita así, porque es la primera vez que tuve una cita ciegas, digamos, sin conocer a la persona. Como dije, yo nunca antes le vi a Agustín Bogado. Esa es la primera vez. Y pasó este hecho increíble. Un viernes. ¿Y después también no te llamó más fuerte? Raúl Torres. Sí, sí, igual. Pero yo en ese momento todavía no sabía ni qué pasó, ni que él era prostituto. Yo no maté a este hombre. Bueno, la nota corresponde al año 2014. Sí, fue semanas después del caso, en agosto, meses. Pero claro, ahora la escuchamos y nos da escalofrío a todos, ¿verdad? En ese momento, ¿qué duda se te iba a instalar sobre unas declaraciones de este nivel? Hasta parecía convincente en su historia, unos ojos llorosos, una historia de Jesús, de Dios, de familia. Y estoy acá leyendo. Por eso estaba tratando de entender un poquitito, porque estaba escuchándola por un lado, pero por el otro, leyendo parte de los mensajes que intercambiaron días después de haber matado a este joven. Entre ella, los dos condenados, los hoy condenados. Sí, ella le escribía a él, al otro responsable, dice, compartimos algo muy placentero, o sea, matar fue mi primera vez, decía ella. Él responde. Y después, fíjense, y en parte también en esto se justificó el tribunal para determinar semejante sentencia, una de las pocas hechas en Paraguay en torno a un crimen como este. Decía en otra parte, ella, a quien acabamos de escuchar, quien se amparaba en Jesús y en Dios y en su supuesta inocencia. Su mamá, Carlos, la nombraba su mamá. Como nadie nos pilló con lo de Manu, Manuel la víctima, podemos joderle a otro pelotudín más dentro de poco. Basta con planear todo. Claro, lo que pasa es que ellos, después trascendió, Carlos, y ya se confirma que ellos mataron al joven y posteriormente fueron hasta un lugar a mantener relaciones. Un motel. O sea, hay un nivel de locura muy importante, Carlos, en esto, y por eso es que finalmente el tribunal habla del peligro que ellos representan para la sociedad. En otra parte ella, insisto con ella porque fue a la que escuchamos recién, dice, y después presentamos la siguiente nota que ya tiene que ver con el tribunal de sentencia. Esa mezcla de locura pegó riesgoso todo, y cuando empezó a sangrar, me gusta la sangre, por Dios, dice. Claro, pero tenía que buscar, y ahí se ven los mensajes, a otra víctima, pero que tenga más plata. Sí, porque este era Sowetín. Exacto. Así, en forma despectiva. Bueno. El tribunal de sentencia aplicó la máxima condena a los asesinos de Agustín Bogado Quintana. Este crimen ocurrido en febrero de 2014. El hecho viene a ser uno de los primeros casos de homicidio por placer. Y así justificó el tribunal cuando leyó la sentencia. Una de las primeras historias que tiene este rótulo en la historia criminal de la República. Gisela, vos excitándote y el otro a punto de morir. Ja, ja, ja. Pobre. Gisela le contesta. Ja, 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 claro. Realmente lo de Manu fue piloto automático más o menos. Pero fue puro adrenalina, dice ella. Luego le contesta a Isaías, hace mucho que no sentía eso. Gisela le dice a Isaías, esa mezcla de locura pegó, riesgoso todo. Isaías le contesta con una risa. Gisela le dice, y cuando empezó a sangrar, me gusta la sangre. E Isaías le responde, me llenó de placer cuando lo tenía y empezó a patalear porque su cuerpo ya estaba muriendo. Estos fueron solamente algunos de los cientos de mensajes abominables que intercambiaron Isaías Torres y Gisela Otto por WhatsApp tras el asesinato de Agustín Bogado Quintana el pasado 8 de febrero del 2014.
Después que las investigaciones hayan apuntado como principal sospechosa a esta pareja, que se dedicaba a prestar servicios sexuales, el tribunal de sentencia encontró culpable a Isaías y Gisela y los condenó a una pena privativa de libertad de más de 30 años, atendiendo a la frieza con que cometieron este crimen, considerado como el primer caso de homicidio en el país, motivado por el mero placer de matar. Quería resaltar que tenemos como primer caso en la historia criminal de nuestro país un homicidio por placer. Y el tribunal tiene la plena convicción de que fue un homicidio principalmente motivado por placer en grado de alevosía o la indefensión de la víctima. ¿Por qué? Porque los acusados fueron preparados para esto. Existe una conexión subjetiva entre ambos. El placer que le generó a ambos está evidenciado en estos mensajes que no fueron adulterados en nuestra valoración. Entre los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público y que incriminan directamente a la pareja, se encuentra el aparato celular de la víctima fatal Agustín Bogado, un Samsung Galaxy S4, que fue robado por Isaías en la noche del homicidio. El código IMEI del dispositivo permitió a la policía llegar hasta Isaías y emprender un allanamiento en su vivienda, procedimiento llevado a cabo en limpio 2 meses después del crimen. En la ocasión se logró encontrar el celular del asesinado en poder de Isaías, así como el arma homicida, consistente en una manopla con tachas de metal. Que tomen en cuenta lo que dijo mi abogado, por favor, que lo analicen bien. Y misericordia. Solamente quisiera, yo sé que es algo muy difícil de que me consideren o que nos consideren en sí, en base a la supuesta prueba que se presentaron. Conforme a lo que demostraron así con respecto a la manopla, eso yo les aseguré que jamás fue ningún arma homicida dicha manopla. Traté de colaborar hasta donde pude con la madre, sin embargo, quisiera pedirle perdón a, no solamente a ellos, sino a mi familia también por todo lo que causé, o sea, lo que causaron mis actos tal vez. Y no puedo retroceder lo que está hecho. Sin embargo, nada comprometió más a esta pareja que las conversaciones mantenidas vía WhatsApp, encontradas en el celular incautado de Isaías. Diálogos que parecían ser sacados del guión de una película de asesinos en serie. Solo por citar algunos de los mensajes, Gisela escribe lo siguiente: el tipo ese murió como debía, sin duda hay que repetirlo. Fue una sensación única y placentera, mi primera vez. Incluso entre las conversaciones se pudo comprobar que la pareja iba planeando otro crimen. Isaías dice: ni bien tenga internet empezaré a buscar a uno que tenga dinero, ya sabes para qué. En lo que Gisela retruca: ya quiero volver a matar. En serio, compartimos algo muy placentero, o sea, matar. Fue mi primera vez. Por su parte, Emma Quintana, madre de la víctima fatal, considera de ejemplar el castigo para los asesinos de su hijo. Era lo que esperábamos, porque en realidad mi hijo se merecía, ¿verdad?, que se haga justicia con su muerte. En realidad es una pena que jóvenes como ellos son también, ¿verdad?, tengan que perder su vida de esta manera. Es una verdadera pena. Pero en realidad, como lo expuso la señora jueza, hay que preservar a los jóvenes, a la sociedad, ¿verdad? Y evitar de esta manera que otras familias sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Por lo cual, el tribunal considera apropiado la aplicación de una pena privativa de libertad de 30 años más 10 años de medida de seguridad. El juicio ha concluido. Buenos días. Con esto vamos a redondear el tema y mañana vamos a compartir más detalles en la mañana de cada día. Pero cambiamos de información, vamos a exteriores. Juan Carlos Usher, adelante por favor. Estamos hablando de un caso de abuso y constante amedrentamiento. Adelante. Exactamente, Yolanda. Estamos en el barrio
San Ramón de San Lorenzo en compañía de la familia Benítez. Ellos están pidiendo justicia por un caso de presunta violación que sufrió uno de los miembros de esta familia, un adolescente de 14 años, a mano de uno de los vecinos que estuvo prófugo durante un mes y que hoy se habría presentado ante la policía. ¿Es así? ¿Tu nombre? Amalia Benítez. Amalia, contame, sí. ¿Cómo es la situación ahora? Le llama la abogada a Amarilla. A mi pariente, y le dice, mira que se presenta el violador, que se presenta con su abogado y se presenta al fiscal. Primero se va en la comisaría primera, que se presenta ahí, y después se va en la fiscalía. En la fiscalía no nos llamaron, no nos dijeron, mira, acá está nada, no nos tomaron en cuenta. La abogada después nos llamó, después a la tardecita ya nos llamó. Y eso es lo que yo quiero saber, no entiendo cómo puede ser así, cómo no, porque nosotros sí o sí tenemos que estar ahí. Sí, él hizo el viola y salió todo positivo, que sí le violó. Eso es lo que queremos saber. Me decía inclusive que la fiscal habla de que no hubo violación. No, primero dijo que no hubo violación, que solamente hubo manoseo, que no hubo violación, que hubo manoseo. Y agarra, hoy se presenta ese tipo, Gaby nomás yo le conozco más, que él se presenta y dice que él cada vez, casi tres veces ya se está yendo con él. Que tres veces ya le llevó. Y como ahí ya se contradicieron todos ya ellos. ¿Y por qué no nos llamaron? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué no nos llamaron? ¿Por qué no nos dijeron, acá está el tipo, mira, para hacer el conocimiento o algo? Nada, no nos tomaron en cuenta en nada. Y yo quiero justicia. ¿Cómo va a pasar esto? Ellos no piensan que pueden tener una criatura también ellos. El fiscal no piensa que puede tener una nena y le puede pasar la misma cosa. ¿Cuál es la identidad de este sospechoso, Amalia? La identidad... ¿Cómo se llama? Él tiene también por homicidio, por robo y por homicidio. Dos homicidios tiene. Ella estaba en la cárcel. Ella estaba. Y hay muchas chicas también que acá dicen que la misma cosa le hizo. Y hay también una abuelita que acá se acercó y nos dijo que también la apretó una vez, le quiso violar. Y eso, quiero justicia para mi sobrina. ¿El nombre no recordás, Amalia? Javier Bobadilla. ¿Cuántos años tiene? 33 años. ¿Estaría ahora mismo detenido en una comisaría? Así nos dijeron. Tenemos la grabación de un policía que agarra, no, cuando le estábamos llamando y grabamos, y nos dice que sí, él está en la comisaría de acá de Laurite. ¿Qué tipo de amenazas realizaba él a la familia durante este tiempo que teóricamente estaba prófugo? No, él no, su hermano. Su hermano lo que constantemente no venía acá, no empezaba a decir, ay, va epio, peen, va epio, checo por yucapata, veme la hipotao. Así nos decía a todos, ni pe muño, cuatro abogados, los mismos de por yucapata, nos empezaba a decir. Y constantemente luego, y la pasada trabaja, uno de mis primos trabaja en el mercado San Lorenzo, y también a él se fue. A él se fue también y le empezó a burlarse de su hermana. Y de mente que él no va a dejar que nadie se burle de su hermana y le empezó a pegar. Y ellos buscan pleito, busca a ellos un pleito para que nosotros le hagamos algo. Y yo creo que se haga justicia. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos por mano propia justicia. ¿Y quién va a tener la culpa? Nosotros vamos a tener la culpa, no ellos. Ellos van a quedar como la víctima otra vez. Y yo creo que se haga justicia. Y ese fiscal, yo le creo decir a ese fiscal, como él no piensa, él puede tener una criatura. Él también le puede pasar la misma cosa a su hijo. Él nació de una mujer y tiene que pensar, porque él agarra, dice, no hubo manoseo, no hubo nada, y ya tiene la orden de captura, ya tiene, y no se le dejó detenido, se le soltó. Y ahora y después nos agarra y nos dice su policía, no, comisaría, pero indígena, nos dice, y nosotros no sabemos si está la comisaría. ¿Ustedes no fueron a verificar, nos llamaron? Porque, no quieren, esos policías nos dicen, no, cuando andas de misma hora de visita, no te manejó. Así no dicen, así no tienen, no tienen de burla. ¿Y el nombre del fiscal recordado? ¿El nombre del fiscal? ¿Cómo? Julio César Ortiz. Julio César Ortiz se llama el fiscal. ¿Cómo quedó tu sobrina después de este hecho? Yo quedaba, ella no puede salir en la calle, ella no puede salir. Justamente hoy agarra, ella me habla y me dice, se quedó de balde lo que me pasó a mí. Se quedó de vale, y eso es lo malo. Yo quiero que se haga justicia, justicia pido, por favor. Eso es lo malo que yo pido, porque, por ejemplo, hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen su hija mujeres, ¿verdad? Y mucha gente viene, y eso es lo malo, pido, justicia. Eso. Perfecto, este es el reclamo entonces de la familia Benítez, luego de lo ocurrido con uno de los miembros, justamente un adolescente de 14 años, que habría sido violada por uno de los vecinos, que en estos momentos no saben ellos si está o no detenido ya por la policía. Volvemos con ustedes. Thank you.
Dale, Juan Carlos, gracias por este reporte, muy amable. Vamos a otra información. Un hombre detenido en la ciudad de San Pedro del Icuamandriyú prendió fuego a un colchón en el interior de su celda, terminando con serias quemaduras en el cuerpo. Ahora quedó internado en el hospital regional. Alejandro Prieto Báez, de 37 años, detenido por agentes de la Comisaría Primera de San Pedro del Icuamandriyú, prendió fuego a un colchón que se encontraba en el interior de su celda, hecho que le causó quemaduras graves en gran parte del cuerpo. El hombre fue derivado de urgencia al Hospital Regional de San Pedro. El mismo estaba detenido por denuncias de supuesto hecho de violencia intrafamiliar y supuesto abuso sexual a una menor de edad. Anteriormente se le detuvo a este Alejandro Prieto Báez por violencia intrafamiliar, en lo que fuimos alertados por vecinos del lugar. Se constituyó el personal de patrulla allá, procedió a la aprehensión y su traslado a la comisaría para su verificación correspondiente se le metió en el calabozo, en donde estamos haciendo nuestro informe correspondiente, instante el que él se prendió fuego a un resto de colchón que se tenía en la celda. Consecuencia de eso, sufrió una quemadura en gran parte del cuerpo. Como es un ex presidiario, ex carcelero, hace poco que había salido de la cárcel, es justamente por este tipo de hecho de violencia intrafamiliar que tuvo anteriormente y otros casos que lleva adelante la investigación de la fiscalía contra el mismo. Estuvo guardado durante un encendedor, una caja de fósforo en la cual, con la cual se prendió fuego en el interior de la celda. Por vía de violencia intrafamiliar y también, según manifestaciones y la denuncia presentada por su concubina, muy probable que haya abusado también de su hija menor de 8 años. Ella, la madre, en la denuncia correspondiente solicita la inspección médica de la menor. Según uno de los médicos tratantes, el detenido presenta quemaduras de segundo grado en un 90% del cuerpo, por lo que precisan trasladarlo a un hospital especializado en quemaduras de este tipo. Está intubado el paciente y se le parte de oxigenación, no hay problema, eso no merita, ¿verdad? Pero hay mucho tratamiento que debe recibir este tipo de paciente. ¿Dónde se buscó, doctor, para el traslado? ¿En qué hospitales? Bueno, y principalmente en el hospital de quemado, que no hay lugar, ¿verdad? Nosotros estuvimos comunicándonos. Y después por el servicio de emergencia médica, que tampoco hasta ahora tenemos una respuesta para su traslado. ¿Está tiene agonizando el paciente, doctor? ¿No puede permanecer mucho tiempo aquí? Sí, el paciente está en tratamiento sedativo, todo, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad?, que nosotros podemos ofrecerle acá. ¿Cuánto por ciento más o menos estimado de la quemadura del cuerpo? La quemadura es de segundo grado, pero una superficie muy amplia del cuerpo, ¿verdad?, como yo le había dicho, más de 90%, ¿verdad? Cabe señalar que el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas se encuentra colapsado y por esta razón no se ha podido trasladar al paciente hasta la capital del país, mientras seguirá internado en el Hospital Regional de San Pedro. Un hombre en aparente estado de ebriedad murió ahogado al caer presumiblemente a un arroyo. Según sus familiares, el fallecido estaba ingiriendo antes bebidas alcohólicas. El hecho ocurrió en el kilómetro 8 Mondaví de Ciudad del Este, donde el hombre, identificado como Benito Vargas Varero, de 44 años, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. La última vez que fue visto, salió con destino a su hogar, pero jamás llegó. Finalmente fue hallado flotando en el arroyo de la localidad. Y según su hermana, dice que el señor anoche estaba tomando en la casa de su hermana, acá cerca. Y después se retiró. Después hoy no amaneció, ellos empezó a buscar y un vecino lo encontró acá. Esa es la manifestación de su hermano. Tampoco nadie vio si hubo alguna riña, no tuvo problemas con nadie anoche. Nadie vio, nadie dijo nada. Solamente que lo último que ellos saben es que el señor anoche estaba tomando, después se retiró como para su casa y no llegó en su casa. Algunos presumen que él cayó al agua aparentemente. Y ya ves. Un sobrino del fallecido comentó que su tío fue visto saliendo de un local en aparente estado etílico. Y según mi tía, él vino en su casa y después ya no sabemos nada de él, no sabemos qué es lo que pasó, después de las 8:30. ¿Tampoco llegó a su casa él ya, después de salir allá? Sí, después de venir a la casa de mi tía ya vino
supuestamente en su casa, vino cuando no llegó. Vino y a la mañana se supo que ya fallecía. Estaba muy tomado, él cuando salió. Y estaba tomando en la casa de mi tía, pero no sé, no así, estaba tomado así, borracho por ahí. ¿No se peleó con nadie tampoco? Nadie sabe eso. No tiene, él no tiene los enemigos por ahí. Un señor trabajador. Exactamente. Lo que se presume es que no se cayó al agua, sí, Caure. Sí, sí, eso se dice que estaba borracho y se cayó en el agua. Pero toma mucho, él lo tomaba mucho. Sí, y cómo nosotros. Como todo fin de semana. Sí, toma. Así. Pero contrario no tiene, demasiado bueno. No tiene contrario, trabajadores. Al menos sí, demasiado conocido acá y. Sí, conocidos, trabajadores. Tras su inspección correspondiente, se constató que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión. ¿Vamos a lo de Claudia? No. ¿Vamos a lo de José? No. ¿Vamos a lo de Robert? Lo de Robert está bueno, tiene un quincho para salvar. Una fiesta vamos a armar, porque sus padres son fans. Las naftas de Petrobras están aditivadas con inteligencia para que vos disfrutes más. Carga calidad, carga naftas aditivadas de Petrobras. Carlos Cáceres es el nombre del padre valiente encarnaceno que se lanzó sin dudar a un pozo de 25 metros para salvar a su hijo de tan solo 4 años que había caído accidentalmente. Lo sostuvo en brazos allí en el fondo del pozo hasta que llegó la policía y los bomberos para rescatarlos. El momento del rescate. Una historia que no tiene como protagonista un superhéroe, sino un superpapá. Las imágenes corresponden al momento de rescate de padre e hijo. El increíble hecho ocurrió el pasado sábado en horas de la noche. Ya más tranquilo, Carlos Cáceres relata lo sucedido. Todo empezaba después de que él y su esposa llegaran a su casa del barrio San Pedro en Encarnación. Allí escucharon un fuerte ruido que los alertó. Yo justo llegué a mi trabajo, entré a bañarme y después mi señora me invitó para tomar mate con mi hermana. Yo le dije, no, así nomás le dije. Me acosté, estaba mirando la tele y escuchamos un ruido. Yo pensé que era el mueble que se cayó encima de mi hijo. Y ahí corriendo vino mi sobrina, me avisó, Miguelito se cayó en el pozo. Y ahí mi señora salió corriéndolo y ella quería tirarse y nosotros la atajamos ahí. Cuando yo la atajé, mi hermana la atajó también y ella se descompensó un rato ahí. Cuando yo legalmente pensé tirarme y después calculé, bueno, voy en la casa del dueño del alquiler, seguramente tiene una piola, y me fui. El pequeño Miguel Ángel cayó al pozo de 25 metros cuando se encontraba jugando sobre las añejas tablas que lo cubrían. Carlos, su padre, primero pidió ayuda a sus vecinos para conseguir un cable resistente. Al volver se encontró con dos personas que ya lo estaban esperando para ayudar. Y le dijo, soltame, le dijo como que mi hijo me estaba pidiendo ahí que le ayude, que le saque ahí, y ellos me soltaron. Y cuando caí al suelo, al agua, ya inmediatamente salí, ya soltaron otro cable y de ese me sostuve. Y me apoyé por la pared y con los dos pies ahí le puse a mi hijo en su regazo y ya le dije que se tranquilice, que no va a pasar nada, que se van a venir, llegar los rescates. Está muy bien. Gracias por mi papá porque me salvó. Fue terrible, veo que te cortaste toda la mano inclusive. No, son ceras, no pasa nada. Pero fue un trabajo bastante en conjunto para salvar la vida a mí. Sí, porque ya se estaba probando, entonces teníamos que hacer algo, no había otra cosa que hacer que actuar, ¿verdad? No, yo en ningún momento no pensé dos veces ni nada. Yo lo único que quería era que mi hijo esté bien, que le saque a salvo, que salga bien todo. En un momento pensé dos veces que le esperaba a los rescatistas, no. Yo decidí yo tirarme en vez de que otro esté ahí abajo. Una vez en compañía de su padre, el pequeño Miguel Ángel de 4 años ya estaba tranquilo. Efectivos policiales y bomberos voluntarios llegaron hasta el sitio,
Primero realizaron trabajo psicológico y posteriormente emprendieron la labor de sacar a padre e hijo. Y aproximadamente 45 minutos, ¿verdad? Un tiempo muy bueno, ¿verdad? Viendo que el rescate fue complejo porque el pozo quedaba la mitad adentro de la casa y la mitad afuera de la casa, y por el espacio también y las herramientas que utilizamos. Posteriormente, ambos fueron derivados a un centro asistencial de la ciudad. Realizados los análisis y las radiografías correspondientes, se pudo constatar que el niño está en óptimas condiciones, mientras que el corajudo papá presenta rotura de tendón en la espalda que solo requiere reposo. Sin dudas, podemos hablar de un milagro. Realmente fue un milagro. Yo digo que solo eso fue un milagro, que mediante Dios estamos nosotros a salvo. El pozo, que se encuentra mitad en la casa, mitad en el patio, será tapado con concreto para evitar futuros inconvenientes. Carlos se desempeña como panadero y se mostró sumamente agradecido con sus compañeros de trabajo, familiares y también vecinos, que lo asistieron durante el accidente y también en el hospital. Una historia que solo evidencia una vez más el infinito amor de los padres, que arriesga hasta la propia vida por garantizar el bienestar de los hijos. Infinito e incomparable amor de papá y mamá. Vamos a otro tema, hablemos del modelo de sustentabilidad de la ganadería paraguaya, que sirve de ejemplo para el mundo, según indicó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Actualmente el sector ganadero paraguayo tiene perspectivas de crecimiento, por lo cual está buscando un modelo que fortalezca su sustentabilidad. En ese sentido, el viceministro Marcos Medina participó recientemente de la puesta en marcha de un proyecto de ganadería sustentable, cuya implementación se impulsa desde la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo es mantener nuestros niveles de productividad al mismo tiempo de generar los esquemas de conservación y preservación que permitan mantener un equilibrio en la producción, de acuerdo a lo indicado por Medina. Explicó además que la sustentabilidad se define mediante el balance de las dimensiones económica, social y la ambiental. Destacó que en el caso de Paraguay, la ganadería logra ese balance de las tres dimensiones. Casas y dos bombarderos estratégicos estadounidenses realizaron un simulacro de bombardeo sobre la península de Corea en respuesta al lanzamiento de un misil el pasado viernes por el régimen de Pyongyang. China inauguró su embajada en Panamá después de establecer relaciones después de que Panamá rompió sus lazos históricos con Taiwán en junio. En Estados Unidos, cientos de policías respondieron en San Luis después de otro día de protestas pacíficas por la absolución de un ex oficial de la policía en la muerte de un hombre negro. Cuatro jóvenes turistas estadounidenses fueron atacadas con ácido en una estación de trenes de la ciudad francesa de Marsella. Y más de 200 pueblos y aldeas en el oeste de Rumania sufrieron una fuerte tormenta que dejó al menos 8 muertos y alrededor de 140 personas heridas. Y una mujer fue asaltada en el barrio obrero de Asunción. Dos motobandis la interceptaron justo cuando ella estaba caminando en la vía pública en horas de la noche. Todo esto quedó registrado en estas imágenes del circuito cerrado de seguridad de una vivienda. Dos motoasaltantes interceptaron a una mujer que iba caminando por la calle Morelos en el barrio obrero de la ciudad de Asunción, asaltándola en la intersección de 18 proyectadas. En solo unos pocos segundos, los malvivientes se alzaron con la cartera de la víctima, quien reside a unas pocas cuadras del lugar. El hecho quedó registrado por cámaras de circuito cerrado colocadas por la comisión vecinal. Resultó víctima del hecho Ruth Antonia Santa Cruz, quien realizó la denuncia pertinente en la comisaría 18 Metropolitana. Al respecto, conversamos con algunos vecinos del lugar, quienes se encuentran preocupados ante esta ola de inseguridad. Don Francisco, ¿usted escuchó algo la noche del jueves, del día que ocurrió este caso de asalto? ¿Supo algo al respecto? La verdad que no, porque en ese momento yo no estuve. Pues. Allá siguiendo lo que me comentaron. Lo que pasó. ¿Suele ocurrir este tipo de casos aquí en esta esquina bastante transitada?
Varias veces ya pasó. Sí. ¿Qué hacen los vecinos al respecto? Vemos que colocaron cámara y todo. Eso recientemente se colocó. ¿Y la policía qué tal en cuanto a los controles aquí en este sector? Siempre viene, pero no sé para qué viene. ¿Pasa y...? No, se estacionan ahí, se quedan, miran, observan y se van. Ese es su trabajo. No sé, ni documentos le pide a nadie. Los vecinos se encuentran en alerta máxima ante la presencia de delincuentes en la zona. Además, se prevé la colocación de más cámaras para lograr identificar a los malvivientes y ponerlos a disposición de la justicia. Detienen a presunto matricida en Piribebuy, además del asesinato de su propia madre. También sería el autor de varios atracos en el departamento de Cordillera. Tanto él como su cómplice estaban armados. Además de matar a su propia madre, Alcides Adrián Riveros, de 23 años, es indicado como el responsable de varios atracos cometidos en Piribebuy. Tanto él como un presunto cómplice fueron detenidos, no sin antes enfrentarse a tiros con la policía, en un céntrico parque de esta ciudad. Primero fue reducido Jonathan Adelino Ortega López, de 23, quien tenía en su poder una poderosa arma de fabricación casera. Riveros intentó fugarse hacia una zona boscosa, realizó varios disparos, sin embargo también fue aprehendido. Previamente asaltaron una bodega, así también se los indica como los autores de este asalto al funcionario de una cooperativa Piribebuy también. Asimismo, hasta el momento estamos recibiendo 3 ampliaciones de denuncias en el cual las víctimas los reconocen plenamente por las características físicas, armas utilizadas y algunas vestimentas, por ejemplo el casco protector que estaban divisando hace un rato, y estamos siguiendo tratando de unir todos los cabos, ya que estas personas serían los autores materiales de varios hechos de robo agravado ocurridos en la jurisdicción. Del sospechoso de haber asesinado a su madre en el barrio Santa Ana de Caacupé, también se incautó un arma. Sería la misma que utilizó aquel 24 de julio durante un episodio poco claro hasta ahora. ¿Qué pasó, vas a ver, cuando estaba con tu mamá en la cocina y se le disparó el arma? Accidental. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué te detienen ahora? Ortega López no tiene antecedentes penales. Al ser consultado sobre los numerosos hechos delictivos que se le atribuyen en la zona, este prefirió no dar declaraciones. ¿Vos sos Jonathan? Pues sí, ¿eh? Jonathan, ¿qué pasó con la policía, Jonathan? No pasó nada. ¿Y qué pasó con el arma esa que ustedes tenían en su poder? Ambos fueron derivados hasta el hospital de Piribebuy para un chequeo médico. Posteriormente serán trasladados hasta la jefatura de la ciudad de Caacupé, en donde ya estarán a cargo de la fiscalía.